chicos, sí, como veíais en los clips, he vendido mi equipo. Se ha ido Cristiano después de unas cuantas semanas bastante buenas en FUT Champions. Hemos hecho siempre el objetivo de oro 1 con el equipo bueno. Y sobre todo porque ya visteis el enorme, tremendo y brutal profit que se me ha quedado, ¿vale, chicos? Ha sido impresionante las ganancias. También os habéis perdido la que tuve ayer con el Kimpembe de la Champions, logrando venderlo a unas 262.000 más o menos. Sé que ahora está un poco más caro, pero ayer lo vendí porque el Liverpool en los últimos minutos de partido estuvo ahí al acecho, se lo podía remontar perfectamente, me entró el miedo y lo vendí. Pero aún así, ese Kimpembe de la Champions lo había comprado a 158.000, con lo cual el profit fue impresionante. Me quedo ya con 4.551.000 monedas, que es una barbaridad. Y la gran pregunta, Tigre, ¿por qué has hecho esto? Lo primero, compramos cuando os dije que había que comprar, ya sabéis, días antes del Black Friday, ya que, bueno, mucha gente se me puso en contra, en plan, no, yo voy a comprar en el Black Friday, va a ser todo más barato, el domingo del Black Friday para el Cyber Monday y tal. Ya visteis que no, días antes del Black Friday fue cuando todo estuvo 100.000 veces más barato. Ahora todo ha subido mucho, incluso en el Black Friday todo había subido mucho. Lo que sí que era bueno comprar en el Black Friday eran los ears, los que visteis que yo tenía, los compré en el Black Friday y sí que estaba bien haberlos comprado. Después de haberlo vendido todo, me he quedado con esto. Y también me he hecho en directo, ¿vale? En directo en Twitch me he abierto unas cuantas mejoras de la Champions, donde nos salió un caminante. Ir ahí al canal de Twitch porque se resuelven los directos, podéis verlos, tienen su nombre y tal, es como si fuera mi canal de YouTube, que entráis a mi canal y podéis ver los vídeos. Pues en Twitch igual, le dais a vídeos y podéis ver todos los directos ahí. Tenéis el directo de ayer, bueno, ayer hicimos tres directos, el primero de las recompensas, que de ese ya tenéis el vídeo que fue ayer en YouTube, pero tenéis uno que fue el segundo de ayer, donde nos hicimos el SBC de Sancho, que al bajar tanto las medias por acabarse el SBC de IF asegurado, pues me pillé esto. Vale, estáis viendo este equipo y este equipo es entero de intransferibles, excepto este Valencia, que me trajo ganas de probarlo, lo vi súper barato, 31.000 monedas este Valencia, yo creo que puede acabar subiendo, no tanto como si fuera lateral sí que se podría poner incluso por más de las 100.000 monedas, pero bueno, yo a este le veo bastante margen de mejora de aquí a un tiempo, ¿vale? Entonces, ¿por qué has vendido todo? Además de que no vayas a jugar estas semanas, no voy a jugar mucho, y ya sabéis que a ella le gusta mucho, mucho, mucho meter cosas nuevas, impresionarnos a todos, ¿no? Entonces, he vendido todo, básicamente, porque como ya os digo, no voy a tener tiempo, esto es FUT Champions, de jugarlos enteros, ni de volver a conseguir mis objetivos de oro 1 y tal, para acabar jugando tantos partidos. Igual consigo, intento conseguir, porque lo malo es que ya canjeé la ficha, igual intento hacer por lo menos plata 1 o 3 este fin de semana con este equipo de transferibles, y luego ya me quedo los 2.000 puntos para cuando quiera volver a jugar tranquilamente FUT Champions. Division Rivals, pues de vez en cuando esté en casa intentaré jugar, pero en estas épocas que hay fiestas y tal, no voy a poder jugar FUT Champions, es imposible. Y además de eso, porque vi, como os dije antes, que el mercado estaba bastante, pero que bastante alto. El mercado ha subido bastante después de este evento del Black Friday, porque la gente sigue todavía comprando sus cartas. Todavía no hay ningún evento cercano. Sí que va a venir FUTMAS, ¿vale? FUTMAS va a ser un evento del cual, si veo mucho apoyo en este vídeo, pues subiré un evento diciendo lo que suele haber siempre en FUTMAS, todo lo tocho que se viene, nuevos SBCs, nuevos sobres, un montonazo de cartas nuevas que se pueden venir, que es el evento de Navidad de FUTMAS. Puede venirse bajada de mercado, puede, las inversiones ya las sabéis, ¿vale? Os subí ya un vídeo, lo tenéis en el canal, de las inversiones para el evento de Navidad, también incluidas para esos finales del Black Friday y Cyber Monday. Pero os subiré una lista de tradeo también actualizada sobre este nuevo evento que recomiendo comprar y demás, por si suele haberlo de siempre. Y como os digo, como este año he tenido también bastante suerte con las cartas intransferibles, pues aquí está. También vengo un poco a pediros ayuda, ya que igual puedo hacer un equipo mejor que este con lo que tengo intransferibles. Así que os voy a enseñar qué más cartas tengo intransferibles. Tengo estas cartas que veis por aquí. Mi objetivo pues es tener un equipo, como veis aquí, con 100 de química, ¿vale? Si conseguís un equipo mejor que el que yo me he hecho con 100 de química, me lo podéis decir. Tengo todos estos jugadores, Kane, todo esto es intransferible. Y también os voy a poner qué más tengo intransferible,
por el club, ¿vale? Pongo aquí intransferible y también tengo por aquí, bueno, algún que otro cedido. Tenemos a Courtois, David Silva, Keylor Navas, tenemos al Coque Scrim, Roberto Firmino, este Marco Asensio, que es el caminante que os dije que había salido en las mejoras de la Champions. Tenemos a Jun Leal y Fabinho, este TAC que nos hicimos, tenemos a Lala Rojo, Kolarov If, tenemos Nacho Fernández, Savic, Marcano y bueno, algunas pocas cartas más. Fabinho sí lo visteis antes, pero me refería a Kondogbia. También tenemos por aquí este King, Caderave, Paco Alcácer, ya os digo. Podéis hacer un equipo desde cero con todos los jugadores que tengo yo. Me la podéis pasar una captura por Twitter y si me convence más el equipo de uno de lo que me haga, pues mira, le seguiré en Twitter. Le daré RT a la plantilla si me gusta más que la que yo tengo. Me la haré, obviamente, pero ya os digo. Plantilla con solo intransferibles, no vale comprar ningún jugador, ¿vale? Porque así ya no me rayo con las subidas o bajadas de mercado. Y así lo único que voy a hacer pues es seguir invirtiendo de cara al evento de Navidad, que como veis ya me he guardado unas cuantas medias altas y también cartas de la Champions por aquí guardaditas. Además de que no se me vendió este Lucas Hernández, que tendré que vender. Así que nada, chicos, espero que os guste el vídeo. Mañana ya sí que os prometo que si EA no mete ningún evento nuevo mañana, o sea, hoy viernes, si EA no mete ningún evento nuevo ni ningún SBC tocho, mañana en el canal, por fin, tendremos ya el vídeo con tácticas, con las que siempre llegaba Oro 1, formación, tácticas y cómo van los partidos, que es lo mejor, porque tengo un montonazo de partidos, de clips y demás guardados para todo esto para vosotros. Así que nada más, chicos, espero que os guste el vídeo, como siempre os digo, seguirme en Twitch, porque ahí hago directos cada día, no voy a parar de hacer directos cada día a partir de las 6 de la tarde. Estamos ahí un rato hablando, echamos algunos partidos, hacemos nuevos SBCs, mejoras, os digo tradeitos, que por cierto, cuando estoy grabando esto, o sea, ayer, que vosotros lo estaréis viendo, pues, este vídeo el viernes, pues, ayer jueves descubrimos un nuevo tradeo gracias a las marquesinas, que bueno, que ya no funciona, pero siempre que sale un tradeo nuevo, así, instantáneo, pues, éramos 800 personas allí, que nos pudimos sacar un montonazo de monedas con un tradeito y tal, y por eso es súper importante que veáis los directos, que me sigáis en Twitch, porque ahí también sacamos un montonazo de monedas, también me sirve bastante para deciros vender mejor ahí y tal. Entonces, también, si me vais a preguntar, ¿vendo ya mi equipo? Obviamente, la respuesta fácil. Si vas a seguir jugando FUT Champions y demás, no, ¿vale? Si tienes jugadores que tú vayas a seguir usando, no merece la pena vender tu equipo y jugar con intransferibles. Yo lo hago porque básicamente voy a jugar muy poco a partir de ahora hasta que tenga más tiempo, ¿vale? Entonces, os diré también cuándo hay que vender, cuando se acerque el evento de Navidad, ¿vale? Tranquilos que os avisaré, pero de momento yo no lo haría si vais a seguir jugando. Nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como os decía. Un saludito a todos, un besazo y gracias, como siempre, por haber visto el vídeo. Nosotros nos vemos en la próxima y chao, chavales. Adiós.